codiciosos. Dice que en los postreros tiempos los hombres serán avariciosos, codiciosos, desleales, sin amor, sin afecto natural, hermano. Envidiosos, calumniadores, amadores de sí mismo. ¿Usted cree que eso es pecado o qué? Esos son pecados ocultos, hermano. ¿A quién quiere que le diga que es un vanidoso o que es un codicioso? A nadie quiere que le diga, no, hermano, usted es un codicioso. Pero hay que decirlo, hermano. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Santiago. Alabado sea Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4. Alabanzas al Señor. Y versículo 2 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Codiciáis y no tenéis. Hermano, hay mucha gente que está codiciando. Codiciosos. Codiciosos. Miren lo que dice Timoteo. Alabado sea Dios. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo. Y versículo, primera de Timoteo, capítulo 6. Del 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados con muchos dolores por ser codiciosos, hermano, tratando de enriquecerse, hermano. No es malo tener riqueza, hermano. Pero que esta riqueza a mí no me lleve a codiciar la riqueza de otro, o a desear tener más y más y más y más, porque sabe que, hermano, entro en lo que dice la Escritura, en un lazo. ¿Y qué es la palabra lazo, hermano? Lazo es una soga que cuando usted la lanza, enlaza a un caballo, una vaca o una oveja. ¿En qué es lo que hace? Lo agarra. Por eso dice, para que no entréis en lazo. Porque la codicia es lo que es, eso es lo que hace. Porque queriendo enriquecerse muchos, hermanos, entran en tentación y en lazo. ¿Por qué, hermano? Porque si tenemos abrigo y sustento, hermano, estemos contentos. Dios nos quiere y nos suple todas nuestras necesidades, hermano. Usted no ve las lirios del campo, usted no ve las flores del campo. No tiene necesidad, hermano, de que usted vaya allá y las pinte. Ellas se pintan solas, hermano, y qué belleza. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que somos hijos de Dios, del Dios Padre, del que suple todas nuestras necesidades, hermano? Pero si entramos en eso, yo quiero tener y tener y tener y tener y tener y tener y tener, hermano, a lo último entre usted en codicia. Voy a trabajar 25 horas de overtime y mañana no voy a dormir tampoco, voy a trabajar 26 y mañana voy a trabajar 27. Y el tiempo que le damos a Dios, el tiempo para descansar, hermano, el tiempo para recuperarnos. Entramos en codicia, codicia y codicia, hermano. Entramos en tentación, hermano. Mire, el jefe te dice, trabaja hoy otras 3 horitas más. Te dice, trabaja y trabaja y trabaja. Y el tiempo de la iglesia,
Y el tiempo para buscar la comunión con Dios, el tiempo para leer la Escritura. Aleluya. Entramos en codicia, hermano. Queremos estar, hermano. Ay, pues me están pagando a 20 pesos la hora. Me están pagando a 30 pesos la hora. Voy a trabajar overtime, part-time, three-time y quadri-time. Y al final del tiempo, el cuerpo te pasa la factura. Y Dios mismo te pasa la factura. Y tu vida espiritual, hermano, vea, cayendo en un lazo del diablo. Ya tu vida espiritual, el amor al Señor, hermano, se ha ido cayendo. Ya no está ese primer amor que cuando tú entraste a los caminos de Cristo, hermano, usted sentía y alababa a Dios y ese gozo. Voy para la iglesia y no importaba el tiempo, y llegaba a las 5 de la tarde, paro, ya no tengo que trabajar más, no trabajo más. Y usted veía, hermano, que Dios le suplía y que nunca le faltaba nada, hermano, que siempre había la bendición de Dios. Y ahora que estás trabajando tres tiempos, hermano, día, noche y tarde, hermano, ya no me alcanza ni el dinero. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque hay una tema. Porque la bendición, hermano, se corta. Porque nosotros tenemos que amar a Dios antes que todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Porque si no entramos en lazo, hermano, en codicia, en tentación, en destrucción, cuando la Biblia nos dice en su palabra que cuando tengamos abrigo y sustento estemos contentos. Amén, gloria a Dios. Hermano, tengo la nevera llena, pero voy a comprarme otro refrigerador para meterle más comida. Oye, ya no está contento ni con las galletitas que hay allí, sino que ya no quiere, sino quiere galleta, bizcocho, pancake, ok, y quiere ir a traer y traer y traer y traer y traer. Y hermano, y los muchachos, vea. Y cuando no queremos, hermano, buscar de Dios, ay, porque estoy muy lleno, estoy muy cansado, ya no aguanto más, ay, voy a dormir un ratito. Bendito Dios. ¿Qué dice la Escritura? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, hermano, que Acán, que había escondido el anatema en su casa, se había extraviado de la fe, se había extraviado de servir al Dios de los cielos, aquel que siempre le estaba dando la victoria. ¿Por qué? Porque cuando vio, codició, tomó y escondió. Pero lo oculto, todo es revelado, hermano. Les voy a mostrar unas escrituras, hermano, preciosas, hermano, donde Dios mismo, hermano, va a revelar tu pecado oculto, hermano. Y si tú en esta mañana tienes pecado oculto, es mejor que vengas a tiempo al Señor antes que el Señor te lo saque. Antes que el Señor te saque tu pecado oculto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no quiere avergonzar a nadie. Mire, si usted mira bien, cuando estaban los 12 apóstoles sentados en la mesa, hermano, en la última cena, Jesús dijo y le dio una oportunidad a Judas. No lo avergonzó. Y le dijo, haz lo que tengas que hacer. No avergonzó a Judas, sino que le dio oportunidad de arrepentimiento. Pero como ya sabemos, hermano, que el diablo mismo había entrado en el corazón de Judas, hermano, él ya iba a hacer lo que iba a hacer porque estaba escrito. Pero sin embargo, Jesús le dio una oportunidad a Judas. No lo avergonzó por nadie. Dios no avergüenza a nadie, hermano. Cuando el Señor te va a sacar tu pecado, Él tiene muchas formas de sacártelo. Él tiene muchas maneras de sacarte tu pecado. Porque no avergüenza a nadie, hermano. Amén, así es. Él no avergüenza. Pero hay profetas, hermano, maravillosos de Dios.
Hombres y mujeres de Dios, hermano, consagradas a Él y consagrados a Él, hermano, que Dios los mete y le revela el pecado oculto que hay, hermano. Miren lo que dice el libro de Amós, que revela a Dios, sí revela. El libro de Amós. Alabado sea Dios para siempre. Alabanzas al Señor, hermano. Uy, pastor, usted está ahí como una cuchilla. Bendito Dios.